Buenas, ¿qué pasa, chicos? Hoy vamos a aprender a hacer peana. Hay mucha gente que tiene dificultad en hacer peana. Me han dicho que haga peana estilo nieve o estilo roca. Y os voy a enseñar yo la que tengo de mi ejército de orco. Y cómo la hice. Mira. Aquí tengo dos carrillos. Vale. Que esto lo conversiono yo con carro, etcétera, etcétera. Y ves, la peana, esto lo hice con corteza de árbol. Bueno, ahí están los carros, que tienen más años que el sol. Luego le hice nuevo las peanas a la araña. Ok. ¿Veis? Pues. Y ahora voy a enseñar cómo se pueden hacer las peanas para que os queden. Mira, esta es otra peana de carro, pero esta ya viene hecha. Pero bueno, como el esquema de mi ejército azul. Bueno, también estoy haciendo otras para ogros, pero este es otro. Son diferentes. Vale. Vale. ¿Qué necesitamos? Pues el cartón este, peana y mano. O sea, esto lo venden en cualquier chino, en cualquier papelería, esto vale 3 duros. Y lo venden en lámina. Y tenéis un montón. Para hacer roca, para hacer lo que queráis. Mira, yo últimamente estoy haciendo las peanas así porque es más sencillo y queda muy bien. Vale, necesitáis también un pegamento. Y el rollo es que tú pones aquí la miniatura y ya sabes. Mucha gente lo hace así. Y ya tiene el dibujo hecho. Bueno, como veis, si queréis echarle un poquito de arena, pues mira, os la echáis por aquí o la echáis por allí. Bueno, le echáis el pegamento y ya sabéis. Tengo aquí una peana que la estoy haciendo para que os sirva de ejemplo. ¿Veis? Con una base pálido lo de orco y con una base de madera de esta, igual de papelería o de chino. Bueno, yo os recomiendo que le pongáis base negra. Lo podéis hacer con spray, con aerógrafo o a pincel. Yo te lo he hecho pincel. Esto es muy fácil. Entonces yo, como tengo las pernas de este esquema, como os he enseñado antes, pues le meto todo. Y esto es muy fácil. Esto es súper, súper, súper fácil. Pero ahí ahora. Con un pincel viejo, que tengáis viejo, a ver si encuentro yo aquí alguno. Mira, pues este mismo. Con un pincel viejo que tengáis ya destrozado. Yo te lo tengo también para pincel seco. Tengo varios. Tengo aquí otro. Con uno que tengáis roto, lo aprovecháis para esto. Esto, si no queréis diluir mucho la pintura, pues ya como vosotros queráis. Pero vamos, que esto es más sencillo que todo. No tiene misterio. Esto, pues, a cubrir todo. Venga, ahora cuando esté terminado, paso. Vale, pues esto todavía le queda color. Fijaros la diferencia. Lo único que hay que hacer es darle un pincel seco. Bueno, pincel seco. Blanco o del color que queráis, del que más guste. Ya sabéis cómo va el pincel seco. Mira qué fácil. El pincel seco da igual que lo de así, que como quiera. Bueno, ahora cuando esté terminado, os paso
el vídeo. Que esto me lleva un ratillo. Bueno, esto ya está. Tampoco vaya a esmerar mucho con el pincel seco, porque esto lo voy a dar abajo. ¿Veis? Esto podéis usar pimiento si queréis luego. Podéis echar pimiento por aquí. Pimiento también. Y ya está. Podéis darle más sombra, más luz, a lo que vosotros queráis. Pero luego ya no se ve mucho en la peana, así que yo no me complico mucho la vida. Ahora voy a decir cómo se hace la... Bueno, enseño esta para que veáis que más o menos queda igual. Así que... Ahora voy a enseñar cómo se hace la nieve. Va. La nieve. Mucha gente no le sabe a la nieve. Y es súper fácil. Pero muy, muy, muy fácil. Os cuento. Cola. Un cacharro vacío. Y otro cacharro que tenga nieve. Me queda poquilla, pero... Entonces, vamos a hacer poquilla nieve porque vamos a poquilla. Utilizar siempre un pincel viejo. Cola. Bueno, eso ya le vais añadiendo como se lo veáis. A ver, que busco un pincel que esté viejo. Bueno, pinza de cola. De aquí me pide más cola. Si veis que no se os queda la nieve muy blanca, pues mira, echáis cola sin miedo. Cogéis. Mucha gente compra nieve porque no se le queda amarilla o se le queda blanca. Cogéis pintura blanca. Y la metéis un poquillo. Es que la pintura que no sale. Vale, pues le metéis una chispilla de pintura blanca. Venga, se remueve. Vale, pues ya a gusto le podéis añadir más nieve, menos nieve. Yo creo que lo voy a añadir un poquillo más. Gente me pregunta qué nieve es buena, qué nieve es mala, pues la más barata, esa es la buena, la más barata. Bueno, pues esto ya está. Ya no queda más que aplicar la nieve. Pues la peana la voy a poner así, venga. Cuando apliquéis la nieve, a gusto, sin miedo, que esto, si te equivocas, se quite y ya está. Es como queda luego cuando sé que queda muy bien. Ahí un pegote, sin miedo, y esto queda bien. ¿Que os equivocáis? Pues la quitáis. Ok. Esto es súper fácil. Realmente muchos habéis tenido muchos problemas con la nieve, cuando esto es más fácil que todo, pero claro, si no sabes de qué va el rollo. Si le echáis un poquito de pintura blanca, pues os quitáis de que se luego se ponga amarilla.
Pero vamos, que se va a poner amarilla lo mismo. Eso es con el tiempo. Yo voy a ir la vida y poco más. Pues no sé yo dónde echarle más, pues me apoyé un poquillo. Pues yo creo que ya está. No voy a echarle más. Y aquí. Ok, pues ya tengo una peana. Esto ya, pues, que sé que lo dejáis una noche. Si veis que sale muy agua, que me sale un poquito agua, pues lo que si veis que no sale bien, que os sale agua, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer no. Hacer lo siguiente. Cogéis la nieve y sin miedo echéis por encima. ¿Vale? Porque muchas veces crees que la he hecho bien y a lo mejor no la he hecho bien. Pues bueno, pues mira, la echa por encima y ya tenéis la nieve. No debería echarle nieve, se quedaría bien desde un principio, pero bueno, para que lo veáis, que muchas veces os despistáis y no la echáis bien. Vale, pues mira, lo mismo. Por aquí y ya está. Entonces, hay trucos para todo. Pero aunque si le echéis la cantidad de nieve buena y un poquito de pintura, va a ser lo mismo. Una peana lista. Vamos a hacer la peana al carro para que lo veáis. Si queréis que haga otro tipo de peana diferente, pues lo ponéis en los comentarios. Yo he hecho esta porque varias personas me la han preguntado y veo que la nieve no se os queda muy bien y es muy fácil. Vale, claro. Tenéis que ir pillando el truco a lo de la cola. Que se os quede como vosotros gustéis. Lo que realmente importa, que se quede como guste, que el ejército es vuestro, no de otra gente. Mientras que a ti te guste, le echo un poquillo más y la gasto. Y aquí que es donde pegamos. Pues ya está el diaco, ya está la peana. La podía echar más, la podía echar menos, gusto, eso es. Yo voy a gastarla. Bueno, pues se acabó. ¿Veis? A una le he echado pintura con nieve y a otra le he echado nieve encima. Esto luego cuando seca, pues queda prácticamente igual.
así que ya como veáis. Esta quizás se quede un poquito más real. Yo lo tengo en mi orco, siempre se lo he hecho así. Luego siempre le he echado un poquito de neo por encima. Pero vamos, que es lo mismo. Que no rayéis, que es lo mismo. Pues ya está, pues a ver si comentáis, le dais a like, os suscribís y todo lo que ustedes quieran. Que ponéis en los comentarios lo que queréis que os pinte o las penas que quieras que os haga o lo que sea. Y ya lo vamos viendo. Yo intento hacer siempre los tutoriales lo más fácil posible, pero si queréis un tutorial de algo que ya he hecho o haga más avanzado, más que decirlo.